Con barra y piocha en mano, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, se suma a un proyecto más de electrificación, aguas negras, agua potable y construcción de pozos. El desarrollo en los barrios y colonias de la ciudad es una prioridad para el edil. Aquí es lo que estamos demostrando, porque cuando yo vine a las 5 de la mañana yo pensé que no iba a estar la comunidad y estaba toda la comunidad con piocha, con pala, con barra para hacer el proyecto. Ustedes pueden ver, están trabajando. A raíz de esa situación y mirando el interés de ellos, nosotros vamos a apoyar con la retro también. Más de 50 personas entre hombres y mujeres trabajan para embellecer su zona de confort. Lo importante es la población, que ellos están trabajando y esto lo comprometen a uno a seguir trabajando. Hoy se está poniendo la luz también acá para llevar energía donde va a estar el pozo. Las áreas rurales también cuentan con proyectos que se realizan a través del pago de impuestos y de la voluntad de Soriano para mejorar la infraestructura en las aldeas y caseríos del municipio. Y eso lo estamos haciendo en el sector rural. Ahorita estamos haciendo huellas de concreto hidráulico en la comunidad de Guanacaste Grande, Las Mesas y Licanteño, y la gente está aportando la mano de obra, ¿ves? Nosotros pasamos el cemento y también estamos instalando la luz eléctrica y la gente está haciendo los huecos de los postes donde van. Para LTV Noticias, desde Choluteca, Natalia Reynot.